Y el tren sale a las 11 y 14. Son las 11 y 5 ahora mismo. Es decir, salen 9 minutos. Y estoy en el centro, a donde nunca había venido, porque claro, yo estuve aquí, pero no, nunca había venido al centro. Y es muy bonito, ya les voy a mostrar. Y lo interesante es que queda súper súper cerca el Schloss Esterházy, que es un palacio que hay aquí en Eisenstadt. Y pues, está bastante bonito, me gusta. Este que ven ahora es el Schloss Esterházy, que es un palacio muy famoso aquí en Eisenstadt. Pues es lugar donde vivió uno de los compositores más famosos de la época clásica, que es Joseph Haydn. Además de que tengo entendido, tengo que confirmar esto, pero tengo entendido que en este lugar él escribió sus conciertos para cello, los cuales son de sus obras más conocidas. Y la verdad que es un lugar muy bonito, y es como abierto. Además, los jardines son gigantes. No hay que pagar, o sea, si quieren venir, pueden conocer. Y es totalmente gratis, hay un ambiente muy muy bueno, y se los recomiendo. Y eso que ven hacia allá es lo que es el centro de Eisenstadt, y hacia allá vamos ahorita mismo a conocer.
seguimos caminando por el centro de Eisenstadt. La verdad que es bastante bonito, es una ciudad pequeña. De hecho es la capital más pequeña de los 9 estados federados en Austria. Pero la verdad tiene un ambiente muy, muy bonito, de verdad me gusta bastante. Allá les muestro más. Allá adelante se ve una fuente. Nos vemos allá. Ya estamos aquí en la plaza y les dije, o en la fuente, no me acuerdo qué les dije. Pero ni es una fuente ni es una plaza, simplemente es como una escultura ahí en medio de la calle. La cual no sé qué significa. Voy a investigar y se los pongo abajo. ¿Qué es? Este es el ayuntamiento o Rathaus de Eisenstadt. Es pequeño, pero bueno, tiene un estilo bastante peculiar. O sea, tiene, a ver si se ve, como imágenes de personas. Y me gusta, es distinto a los demás ayuntamientos de otras ciudades, por ejemplo.